es porque me deben dinero, me deben del 2007 sueldos y del 2010. Son sueldos que me deben y que me deberían pagar en vez de quererme sancionar. Bueno, la sanción entonces ya salió por ese tema, no porque habrías declarado en contra de un dirigente. No, no, eso tenía una demanda por eso, por calumnias, pero ha salido, gracias a Dios, ha salido improcedente porque era incorrecto como ahora y el Tribunal de la Federación sacó improcedente porque creo que han sido correctos. Lo mismo que ahora, ahora igual, me quieren castigar por cobrar sueldos y no es así. ¿Por qué Favol no toma cartas en el asunto? Porque con Favol hablamos y me dijeron que retire la demanda porque si no me iban a castigar y demás cosas. Y a ver, no te pagan por Favol, mediante Favol fuimos, no me pagaron. Entonces, ¿por dónde nos van a pagar? Entonces hay que acudir a la justicia ordinaria. La primera instancia a la cual recurriste para que te paguen es junto a Favol. Correcto. Acudí a favor, nos debía, me debían $20.000, quisieron hacer paro por los jugadores que no nos habían pagado, pero sin embargo después ya se olvidaron y bueno, lo más importante es que siguió el rumbo de la justicia ordinaria, ha salido $17.000 que me deben y que me tienen que pagar. El próximo paso es, hemos apelado al Tribunal de la Federación. Ojalá que sean idóneos y correctos en revertir este fallo porque es totalmente injusto y dejarme que juegue, ¿no? Dejarme que lo que a uno le gusta y dejar hacer lo que a uno le gusta y después ya se va a ver otra situación. Vivo, vivo del fútbol, o sea. No es vivir del fútbol, sino hago lo que me gusta y me pagan de eso. Es Es tu profesión. mi profesión, Tu eso familia, sí. tus hijos viven de eso. Sí, eso sí. Por eso que no deberían cortar esa situación, pero como te digo, o como dije siempre, hay algunos dirigentes que viven del fútbol y no tienen que vivir del fútbol. Los jugadores sí, nosotros tenemos que ser profesionales y vivir para el fútbol. Específicamente lo tuyo, Edgar, casado, tienes hijos a los cuales tienes que mantener con tu trabajo. Y si no trabajas, ¿de dónde viene el dinero? Es que creo que no se ponen a pensar eso, ¿no? Cuando hacen este tipo de situaciones, no piensan que uno tiene familia, que tienen que dar de comer a sus hijos, a su familia, a la mamá y demás cosas. Y bueno, hacen cosas incorrectas. Pero siempre he dicho hay que tener fe en Dios y Dios es el que por algo hace las cosas y yo sé que hay personas buenas que van a cambiar esta situación. ¿Cuántos años tiene? Es 32 años, tengo. Todavía le queda bastante en el fútbol. Sí, bastante, pero lo más importante es dar todo lo mejor mientras estés ahí.